Good evening, guys. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? Fine. Very good. Nelson, Josué. Good night, teacher. Good night. Good night, everybody. Good night, Raquel. Maybe with the same. Okay, welcome everybody. Just we are going to wait for the people who is coming. It takes time. Right here. This we are gonna wait a little bit. Okay, guys, 8 o'clock. Just we are gonna wait for a little bit. We are gonna wait a little bit. Yeah. Yes. And come on, Nelson, Williams, Angel, Carla, Delmi, Raquel, Francisco, and Milton. Very good. I need time to win back your love again. Okay. This is a very good thing. Oh my God, every song. Because it's song. Song, yes, canción. Every song, yeah, every it's song. Es para cantar, ¿verdad? Yeah. Okay. Yeah. Sing es el verbo, exacto. Mm-hmm.
No, but you can learn a lot of songs. Like when you say, "Hey, did you happen to see the most beautiful world in the world?" And if you did, was she crying? Hey, did you happen to see the most beautiful girl? What color me? Say her I love you. Say her I need my baby. Whoa. That's it. I just woke up in the morning and realized what I have done. So guys, hello. I hope everybody is okay. I was checking some of your exams. Some of you did, some of you didn't. I wrote down. I didn't want to do it so early. No quise hacerlo tan temprano. Algunos tipo 7:30, 8 les cayó mi mensaje. No han terminado sus exámenes. Todavía, I have mercy. Tengo todavía misericordia porque a las 5:30 estaba viendo algunas notas y jugas. Ok. Pero, ¿qué es? Como es primer examen, digo yo, no, está ok, no. Por eso les escribí. Sé que algunos, pues, en su trabajo, y ya lo voy a hacer, ya voy a revisar notas una vez más. Algunos tipo 10 creo que me escribieron, ya lo hice. Pude revisarlo, pero esperar. Bueno. Con eso cerrábamos el medio curso, es decir, cerramos el medio módulo. Ahorita tenemos que empezar ya una nueva unidad. Tenemos que empezar ya un nuevo tema. Pero como siempre, antes de todo, vamos a pasar lista, que es lo primero that we have to do. Ok. Veamos. Ok. Ay, hombre, finally they did. Veamos. Ángel Balmore Aguilar García. Ángel. Luna. Ajá. Y el cable lo echamos. Sí, aquí viene. Ángel Balmore Aguilar García. Present. Ah. No. Okay. Lleva tu herramienta y todo. Herramienta, casco. Okay, Boris Concepción Alvarenga. Stretchy, teacher, please. Very good. Brenda Reyes. Present. Elmi Noemí Rivas Carballo. Present. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Francisco Javier Mariana Menquíbar. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. She doesn't apply. José Nelson Ruiz. Present, teacher. Very good. Josué Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Very good. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Present, teacher. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Y Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Ok, very good. Orfa Lizeth Barrera de Pallés. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Ángela Yasmina Medina. Okay. So guys, we have to start again studying what we did what we studied yesterday. Let me see. Welcome again to PNIT. Sorry. This is session number 11. Okay, today is Thursday. Yeah, Thursday,
Thursday, September 30th, 2021, okay? And now we are going to start with information questions and answer, okay? Or info questions and answer, okay? To start this topic, para empezar este tema, we have to remember, tenemos que recordar the basic structure, la estructura básica del presente simple. Tenemos que recordar la estructura básica del presente simple. Es decir, tenemos que saber, como estamos con preguntas, bueno, tiene que recordar el afirmativo, que recuérdese que lleva sujeto, verbo y objeto. El negativo, que lleva sujeto, auxiliar, la negación, el verbo y el objeto. Pero para el tema que nos ocupa principalmente, usted tiene que recordar la estructura de la interrogativa. Por ejemplo, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el objeto. Por ejemplo, do you like sports? Do you like pupusas? Ta, ta, ta. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que recordar. Esto ha sido fue básicamente lo puntual de la semana pasada. Por ejemplo, digamos, entonces, dejo de compartir ahorita. Tenemos poquitos, vamos a ver. Bueno, rápidamente, Vladimir Alvarenga, una pregunta para Carla con el do you. Do you dance? Vaya. Carla le está preguntando a Vladimir, vaya, pregúntele a Vladimir, pues, Vladimir. Vladimir, pregúntele. Vladimir, do you dance? Do you dance? Ajá. Dance? I am not. No, I don't. Recuérdese. No, I don't. No, I don't. Exacto. Chicos, ayer les decía, generalmente con el auxiliar con el que me preguntan, respondo. Ya vamos a ver. Traigo una lámina de repaso para ver algunas cosas. Josué, pregúntele a Nelson, Josué. Nelson, do you drink coffee? Do you drink coffee, Nelson? Does not it. Va, tendría que ser, sí lo hago, es yes, I do, Nelson. Yes, I do, sería. Exacto, okay. Sí, porque me imagino que toma café, ¿verdad? Si no, pues... estaba respondiendo lo contrario, no. Ah, va, entonces es no, I don't. No, I... Ah, ok. Entonces, ¿la respuesta cómo es, Nelson? No, I don't. Exacto, no, I don't. Doesn't es para las terceras personas. No, I don't. Exacto. Ahora hágale una pregunta a Williams, Nelson. William cleans the house. ¿Cómo? Williams. Uh-huh. Cleans the house. Ah, vaya. Está, solo que en lugar de decir cleans, es clean, sin S, y tiene clean. Que llevar el do you. Hágaselo otra vez. Ajá. Sería... ¿antepongo el nombre antes o posterior? No, primero va a poner el do you, que es a ti. Do you? Okay. Do you, Williams, clean the house? Vale, pero cuando ya no necesito decir Williams, porque Williams es como me dirijo a él. La pregunta es, do you solo, clean solo the do house? You. Ajá. Por ejemplo, va a decir, dice, clean... Williams, do you clean the house? Así es la pregunta. Ok, Williams, do you... Clean the house. Sería, ¿verdad? Por decirlo sí, así. Solo que le pone la S. Es do you clean. Do you clean. Ajá, the house. Exacto. Ok. William, do you clean the house? Ajá, William. Yes, I do. Ah, ya sabía. Ya pensaba que contestaba. No, I don't. Ahí pasó alguien, creo, que le dijo, cuidado con lo que contestas, le dijo. Yes, I do. Okay. Very good. Williams, to Delmi. Delmi, do you have a car? Excellent. Do you have a car, Delmi? Otra vez, porque no se le oyó.
Yes, I do. Ah, perfect. It's a good teacher. Yeah, she has a car. Very good. Delmi, to Raquel. Hey, Raquel, do you like chicken? Okay, yes, do you like chicken? Yes, I do. Very well, Raquel. Raquel, to Julio. Do you like work, Julio? Do you like to work? Do you like to work? No tengo micrófono, Julio. Yes, I do. Ah, perfecto. Julio, to Milton. Milton, do you have a brother? Do you have a brother or do you have brothers? ¿Tienes un hermano o tienes hermanos? Okay. Yes, I do. Yes, I do. Very well. Milton, to Francisco Larín. Francisco, do you like pupusa? Francisco Larín. Yes, I do. Perfect. Larín, to José Nel, no, to, perdón, to Ángel Aguilar. Ángel, what do you think? Eso, ¿qué está pensando por la foto? ¿Qué está pensando, Ángel? What do you think? He's busy, maybe. Ah, okay. Is there in my daughter. In my? Daughter. 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 Es hija. Yes. Ah, es daughter. Okay. Se escribe, es cierto, se escribe daughter. Daughter. Pero se pronuncia daughter. My daughter. Okay. My daughter, yeah, in my daughter. Very good. Nice, daddy. He is still working, but he is thinking and he's in her daughter. Aguilar, to Boris Alvarenga. Boris, do you speak Spanish? Do you speak? Speak Spanish. Uh-huh. Boris, se responde, yes, I do or no, I don't, Boris. This is do. Perfect. Está bien. Ahí está bien, Boris. Perfecto. Yes, I do. Si habla español, yes, I do. Boris, le toca preguntarle a Carla. No sé. Boris. Sí, sí, le escucho, teacher. Ah, va. Vamos. Pregúntele algo a Carla, pues. ¿Cómo le puedo decir? Carla, ¿es de play? No sé. Ahí. Ajá, pero play el que si juega fútbol, Carla, por ejemplo. Ajá, sí, eso. Vaya, entonces se pregunta, recuérdense que la estructura básica es do you play? Ah. Yeah, do you play soccer? Pregúntele, Carla, do you play soccer? Pregúntele, ajá, pues. Play you soccer. No, Carla. Así de cuatro palabras. Primero el nombre, Carla, y luego cuatro palabras, Bori. Do you play soccer? Va, no decía el nombre, va. Carla, do you soccer? Le faltó el verbo. Do you play soccer? Ah, play soccer. Sí, exacto. Vamos, no, tranquilo. Pregúntele, pues. Carla, play you soccer. Do you play soccer? I play you soccer. Vamos, Carla, contéstenos. No, I don't. Ah, estábamos emocionados. Pensábamos que jugaba soccer. Come on. No, I don't. Más joven, sí, pero hoy ya no, ya no. We want to invite you to a match. Queríamos es que invitarla a un juego. ¿Ah? Sí, jugaba, pero me lesioné. Eso, very good. But you suffer, I mean, you suffer. Okay, nice, very good. ¿Qué pasa, Alvarenga? Dígame. Una pregunta, que acá siendo maestro, digo que puede aprender fútbol o algo. Vaya, ya ves, sí, los maestros tienen que saber de todo. Los maestros tenemos que hacer de todo. ¿Qué deportes? ¿Qué sí? Cuando lo mandan a cubrir a uno, no sabe qué va a dar. Con que no dé lástima suficiente como buen maestro. Hablo como maestro. Gracias, hablo como maestro también de aula. Ok.
So, esa es la forma, recuérdense de, esa es la forma de, de preguntar. Ahora también recuérdense que existe ya con el, con las terceras personas, ¿verdad? Eso también existe. Veamos entonces, vamos a compartir, vamos a lo medular. ¿Cuáles son las WH questions? Las WH questions básicamente son todas estas palabras. Existen algunas otras, ya las va a ver a medida que las preguntan, pero son todas estas palabras. Who, where, why, when, what time, how old. Tienen un significado. Por ejemplo, who es para persona. Y aquí hay un ejemplo. ¿Quién es ese hombre? Who is este? Esta contracción es de quién es, ¿verdad? ¿Quién es ese hombre? Ah, aquí podría decir, he is Peter. Él es Peter. He is Peter Parker. Okay. Who's that man? Who es para personas. Where es para lugar. Quiero que vayan viendo algo. Vean. Por ejemplo, aquí está muy bien estructurado esto. Y vean. ¿Ah? Yo podría preguntar, ¿usted vive? Do you live? Pero para preguntar, ¿dónde? Yo ya agrego el where. Es decir, la estructura que aprendimos de preguntas es lo básico. Ya cuando queremos preguntar, por eso se llaman info question o questions word, queremos preguntar algo más. Por ejemplo, where? Where do you live? ¿Dónde tú vives? ¿Ok? Where significa place. Casi siempre se traduce ¿dónde? Y aquí es where do you live? ¿Dónde vives? In London. ¿Ok? Veamos luego entonces. La otra es why. ¿Qué significa razón? Es decir, ¿por qué te fuiste? Why. ¿Ah? Why. Como hace, creo, si no estoy mal, Bryan Adams, creo que es en su canción, se lo dije creo a Francisco, cuando dice, why am I supposed to live without you? Él lo hace cuando dice, why am I supposed to live without you? ¿Cómo se supone que voy a vivir sin ti? Ya, usted se acuerda cuando la dedicaba, pues eso es why. Y se contesta así como contestaba otro cantante. Y decía, because I love you. And you start, because. Es la respuesta para why. ¿Ah? Entonces, why are you here? ¿Por qué estás aquí? Because, y una respuesta, porque te necesito. Because I need you. ¿Ok? When es lo que se puede usar para pregunta, decir tiempo. When do you study? When do you study? At night. When is time? ¿Ok? What es la más común que sirve para object, idea, or action. What do you eat for breakfast? De hecho, de esta ya tenían ayer un poquito, creo, en la página. Porque veíamos ya, y algunos, what? Ok, what do you eat for breakfast? You have cereals. What time es la más común para preguntar tiempo, pero hora. When es a veces para preguntar más sobre temporadas o digamos temporadas, por así decirlo, o espacios más largos de tiempo. What time es para preguntar horas generalmente. Por ejemplo, la hora se pregunta what time is it. Es la pregunta común para preguntar, hey, ¿qué horas son? Hey, what time is it? Entonces, aquí está. What time do you finish work at 6 o'clock? ¿Ok? How sirve para preguntar manners o maneras. ¿Cómo estás? How are you? Ah, I'm fine. I'm so-so. I'm okay. I'm boring. I'm stressed. How are you today? How old significa para preguntar edad. ¿Ah?
no es how many years do you have, cuántos años tienes, sino que es how old is your sister, how old are you, que literalmente, aunque usted no lo crea, se traduce qué tan viejito estamos. Old es viejito, entonces qué tan viejito estás o qué tan viejita está tu hermana o tu hermano, I don't know, I mean, how old. Obviamente nosotros ya el español, lo más educado es preguntar cuál es tu edad. How old are you? How old is your sister? How old is your father? How old is your brother? How old is your teacher? How old is your boss? How old is, I mean, how old is, how old are you? I mean, eso depende. Entonces, esas son las WH question, ¿ok? Escríbalo por en el chat, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? Lo que usted acaba de decir, la WH. I mean, let me see, because I didn't find. Ah, ok. ¿Cómo se escriben? Ajá. Es... Así, WH questions, o las preguntas que comienzan con WH, se las conoce. WH questions. ¿Preguntas aquí, niños? ¿Preguntas aquí? Ya habíamos usado algunas de ellas, como what do you do, es una pregunta que sirve para decir, ¿qué haces? What do you do? ¿Cuál es tu ocupación? What time ya la habíamos usado también. Las nuevas vienen a ser ya who, where, why, when, what, how old. Ok. Teacher, dígame. En how he visto que a veces lo ponen como, es como, más bien dicho. Por ejemplo, en un tutorial, cómo hacer how. How, cómo hacer algo, ¿verdad? Siempre ponen how. Exacto. Entonces. Es que también es, how es también cómo. Ah, esa era mi duda. Ajá. Si únicamente se tenía que utilizar ese verbo como how en las preguntas, o también se puede ocupar como palabra, por así decirlo. Lo que pasa es que se les conoce como WH question porque con ellas se inician preguntas. Pero no es que solo sean preguntas. A excepción de what, a veces algunas, digamos, se pueden usar fuera de la pregunta. Creo que hay otra canción, por ejemplo, que empieza when the night has come, it says, and the land is dark, and the moonlight is the only light we see. Entonces, ahí dice, when the night, ahí dice, when the night has gone, or has come either. When, cuando. Exacto. Así es. Entonces, generalmente, como digo, van con una pregunta. Generalmente sirven para empezar preguntas, pero no son, como les dije, bueno, no sé si a ustedes se los haya dicho, pero el inglés tiene 100 reglas y 1000 excepciones. Mire, pero es que ya había visto tal cosa. Que es la excepción del inglés. Y a veces no me diga, mire, ¿y por qué? Porque ya, pues, ya lo decidieron así. ¿Preguntas, chicos? Aquí ustedes ven que se usan diferentes pronombres, ¿ok? Como el you, aquí lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, aquí si yo quiero preguntar, where do you live? Pero yo no quiero preguntar sobre ti, sino que quiero preguntar sobre Carla. Por ejemplo, digo, where does she live? Por eso era importante el tema anterior, cuando nosotros aprendíamos, cuando cambiábamos el does he, does she, does it, por ejemplo, when does she study, when does he study, what does he eat for breakfast, what does she eat for breakfast, what time does she finish work, I mean, what time do you, o sea, aquí porque es what time do you, porque estamos directo, pero recuérdense que esto aplica también para terceras personas. Entonces, esto es lo que van a encontrar, y así, por eso era importante, y sigo recalcando, era importante, voy a ver, aprenderse la estructura esta básica. Por ejemplo, vamos a tomar esta pregunta como base. ¿Tú estudias? ¿Do you study?
Y podemos tomar, por ejemplo, esto y empezamos. ¿Cuándo estudias? Y decimos, when do you study? ¿Cómo preguntaría dónde estudias? Where do you study? Exactly, where do you study? ¿Cómo preguntaría a qué horas estudias? What time? Exacto, what time. ¿Cómo le pregunto? Yo le quiero preguntar, ¿por qué estudias? Why do you study? Exacto, pero también le quiero preguntar, ¿qué estudias? Exacto, pero le quiero preguntar, ¿qué estudias? What? Exacto, what do you study? Vean que con esta pregunta hice, los ocupé todo. Y lo mismo podría ser ocupando una tercera persona. Es decir, podría decir, does he study? Y empezamos, ¿dónde ella estudia? ¿Por qué ella estudia? ¿Cuándo ella estudia? ¿Qué es lo que estudia? ¿A qué horas estudia? ¿Ok? Eso, o sea, así son las WH questions, porque esta básicamente, una vez más, es la estructura básica la que veníamos aprendiendo. Do you, por ejemplo, pregunta para ustedes, do you work? ¿Trabajan? Y ustedes van a decir sí, porque si no, obviamente no estuviéramos en este curso. Entonces empieza a decir usted, ¿dónde trabaja? Where do you work? Why do you work? Usted trabaja por hobby, ¿verdad? Pero vamos a dejar esa respuesta ahí. Why do you work? Because I don't have anything to do, porque no tengo nada que hacer, por eso trabajo. ¿Ok? ¿Cuándo trabajo? Toda la semana y el fin de semana, en el caso, peor. ¿Ah? What do you work? Esa no queda. Hay preguntas que no quedan, ¿verdad? O sea, que tengo que darles el sentido. Pero está así. What time do you work? Y usted dice, pues, every day, every single day, the 24 hours, las 24 horas del día. Ah, ya les conté cómo es. Dice por ahí el meme, me acuesto para descansar y sueño que ando trabajando. Teacher, y si yo quiero preguntarle a Carla dónde trabaja, sería Carla, where do you work? Exacto, Carla, where do you work? Okay. Exacto. Ah, y así, eso es, ¿ok? ¿Alguna pregunta, niños? Porque después vamos a las partes donde ya hay que trabajar las páginas y en la medida que sacien sus dudas acá, vamos a poder tener que más. Aquí vamos a estar trabajando con el present simple. Sí, ahorita solo simple present, Raquel, solo simple present. Ok. No vamos a meter pasado ni otro. Vamos, simple present. Veamos. Veamos. Well, explain the structure. Bye. ¿Cuál es la estructura? Esta es la estructura de una pregunta o de una WH question. Ya vimos qué significa cada una, pero hoy vamos a ver cómo se estructura. Vea, primero va la question word. Luego va el auxiliar. Luego va el sujeto, cualquier sujeto. Luego va el verbo. Vean, esto es importante. Dice aquí, acción. Acción, porque el verbo tiene que ser de acción. Vean, aquí es algo también interesante. Aquí, do es auxiliar y do es un verbo de acción. Por ejemplo, what do you do? Vamos a ver. What do you do? Hey, hoy no puse que estamos en línea, ¿verdad? I forgot it. Estaba recordándome. Me emocioné con las clases. Come on. Veamos, quizás por eso no sé si ya conectaron. Just let me know. We are online. We are online. We are brothers. All men are brothers. Nice. What do you do? ¿Qué otra? Where does she jump? ¿Dónde ella salta? Y acá podemos poner extra information, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer una con extra information.
vamos a poner esta, por ejemplo. Vamos a ver, extra information es basketball. Veamos, podría decir, why does he play basketball? Veamos, why does he play basketball? ¿Por qué él juega basketball? ¿Ah? Otro complemento, vamos a hacer complementos fáciles como TV. When do you watch TV? ¿Cuándo miras televisión? Y así vamos haciendo las preguntas. Questions here, guys. Preguntas aquí. Do you have any question? I mean, do you need to know something? Okay. Este vaya, digamos, voy a poner otro verbo aquí. Lo que este verbo para usarlo a veces. Este es un así. Veamos. Who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? ¿Con quién vives? ¿Ah? Ah, va, veamos. Otra. Con how. How do they eat pupusas? Vamos a ponerle. Perdonen la escritura, niños, pero no tengo un lápiz táctil. Para la próxima, les prometo, vamos a conseguir un lápiz táctil. Perdonen a los buenos maestros. How do you eat pupusas? ¿Cómo se comen las pupusas? Y aquí pongo pupusas y además le agrego extra información. Le puedo hacer otra así. With fork or with your hands. ¿Con el tenedor o con las manos? ¿Cómo comen ellos pupusas? With fork. Yeah, with fork. Fork es tenedor. Pero nosotros lo comemos con las manos. Cabal. Veamos. Es regla también, Carla. O sea, toda la vida. Y en ese sentido, para mí es más fácil. Pues siempre, a veces termino poniendo los símbolos al final. En español me cuesta estarlo poniendo a ambos lados. Igual que los acentos, las tildes. El inglés en eso es más sencillo, no lleva tildes. Sí tiene acentos, pero no lleva tildes. No hay que andar preguntando si es aguda, grave, ya en esdrújula o sobre esdrújula. I mean, I don't know. It's easy, piece of cake. Ok, niños, ¿comprenden acá la estructura entonces? ¿O tienen alguna pregunta? Borrar todos los dibujos. ¿Tienen alguna pregunta? Va. Ya ven, ya está limpia otra vez la pizarra. Nice. Board. Oh my God. Bueno, veamos, Carla. Haga una pregunta. Pero cuando hizo la pregunta de ¿con dígame quién tú vives? Puse el with. Es porque, es porque algunas cosas como el who tengo que ser más puntual. Pero, pero por eso es que por hacer la pregunta. Y porque pero, aquí no quería confundirlos, aunque ya voy a llegar a otra parte, Raquel, en donde, por ejemplo, podría preguntar quién es tu hermano. Pero para la respuesta ahí sería con quién tú vives. I live with my mother. Ya vamos a llegar, Raquel, a la parte también de respuestas y ya vamos a ver un poco todo. Ya aquí tengo unas láminas para darles un poco la parte de respuestas y repasar algunas cosas. Okay. Pero es, por ejemplo, casi todas las preguntas de información, como bien lo dice la palabra info questions, requieren esa información. Aquí ya vamos a dejar la parte de respuestas cortas. Las respuestas... Mi duda era, porque decía, ¿con quién tú vives? Y yo iba a contestar, con mi mamá, with my mother, o live my mother. Ah, lo que pasa es que la respuesta, generalmente, para hacer una oración correcta, Raquel, debo de llevar siempre... En inglés no hay sujetos tácitos, por ejemplo, al igual que en español. Entonces debo de poner sujeto, verbo
y el complemento. I live with my mother, por ejemplo. O I live with my father. O I live with my brother. I don't know, Annie. Pero ese es. Ok. Ok. Vaya, veamos, Carla. Pregunta, una pregunta. Info question. Ok. What do you eat? What do you eat? Very well. Raquel, pregunta. Question. When she read. When she read. Yeah, very good. Francisco Larín. No me va. Okay, micrófono. Why so serious? Why? So serious? Ah, vaya. Como el Joker. Ajá, sí. Porque ocupa el guay, por eso. Ajá, no, y está bien. Y está bien. Lo único, y aquí ya voy a llegar a otro repaso, en donde aquí generalmente el auxiliar que yo estoy usando es el do. Pero recuérdense también que nosotros ya vimos el verbo to be. Entonces la pregunta es, why are you so serious? ¿Por qué estás? Tiene que usar un verbo to be. Why are you so serious? Why are so serious? Exacto, es como la canción de Nazareth. ¿Dónde estás tú ahorita? Que yo siempre canto. Where are you now? Ahí tiene el R, ¿ok? Milton, pregunta. Question. Milton. Hola. Hello. Uh-huh. Oh, right now, yeah, I can hear you. How old is your mother? Excellent. How old is your mother? Very good. Very, very good. Very, very good. Very, very, thank you. Okay, Vladimir Alvarenga. What do you do, play video games? Ah, va. ¿Cómo? A ver, otra vez. What do you do, play video games? What do you do? Lo que pasa es que ahí podría cambiar un poco la pregunta de what. Por ejemplo, podría ser where. Where do you do play video games? Ah, ¿cómo otra vez? Perfecta. Where do you do play video games? Pero no, el do está de más porque es play nada más. O sea, va. Okay. Ajá, va. Tomémoslo aquí, al Mr. Alvarenga. Por ejemplo, where do you play? Play y la explicación. Exacto. Where do you play video games? ¿A dónde juegas videojuegos? Exacto. Ya vi que, porque ya, o sea, me estaba poniendo play y do, pero aquí por eso vamos a la explicación. Ah, sí, teacher. Es que tenía otra pregunta en mente y por eso ahí me confundí. Ah, va, perfecto. Okay, sí. Very good. Thank you. You're welcome. Williams. Where do you work? Excellent. Where do you work? Very good. Julio Albert. Where do you from? Where? Ah, vaya. Where do you city? Where do you? City? No. Ya vamos a llegar a eso. Ya les voy a poner un repaso de eso. Porque generalmente ahí lo que sucede, Albert, es que no es where do you, sino es where are you from, de dónde eres. Ok, hey, gracias. Ajá, ya vamos a ver. Veamos, Samuel. When playing games. Vaya, veamos, Samuel, la estructura. When, por ejemplo. Uh-huh. Auxiliar, do, sujeto, you, verbo y extra información. Vamos a seguir esa estructura, por favor, y hagamos otra vez la pregunta. When do you do play games? Exacto. When do you play games o video games? When do you play video games? No, pero plays no.
play? When do you do play video game? Okay, exacto, ahí. Permítame, oh my God. Permítame, just give me one. Okay. Vale, entonces es when do you play video games o when do you play, lo que pasa es que games, ajá, se puede, pero como que estuvieran pensando en the squid game. Ya, yeah, squid es the squid game. Okay. Entonces, la pronunciación sería como when, como con J, J-U-E-N, when. Exacto, ajá, esa es la pronunciación. When do you play game, video games? Ajá, when do you play? Gracias. Ok, veamos, Nelson. Ok. ¿Mm? Yeah, what do you do set up early? Perfecto. What do you do? Set up early. Como quien dice, te levantas luego, temprano. Ah, vaya. Pero la pregunta está bien hasta what do you do. Por ejemplo, ¿qué haces? Ahí es ¿qué haces? ¿Ah? Ahora, si usted quiere ponerle cuando te levantas temprano, está usando una estructura en la que debe de poner el when en medio. Es más, es mejor, por ejemplo, Nelson, para efectos didácticos, que usted, por ejemplo, ponga qué haces en sábado y la información sea on Saturday. Vamos a hacer la pregunta otra vez. What do you do? On. Sería on. Saturday. Yo? Uh-huh. Sería Hope Early. No, mejor ponerle, para efectos didácticos, pongámosle qué haces en sábado. What do you do on Saturday? What do you on Saturday? Okay. Exacto, y ahí ponemos ya. ¿Qué haces el sábado? What do you do on Saturday? Exacto. Okay. Esa es la pregunta ya, saneando mi pregunta, ¿verdad? Exacto. Okay. Así es. What do you do on Saturday? Very good. Delmi, Noemi. Yeah. Thank you, Nelson. Okay. Hi. When do you do watch TV? Vaya, lo que pasa es, lo que me está haciendo igual que Boris, me está poniendo el do y el watch. Uh-huh. Tiene que ponerme un verbo. Ah, ok. Uh-huh. ¿Otra vez? La misma oración, solo que quítele el do del final. El final, entonces solo sería... Vamos. Uh-huh. Me dice, when. Ajá, when. Uh-huh. When you watch TV. Recuérdese, el auxiliar... When do you watch TV? Exacto. Así es. Niños, dígame. ¿Y el que era el que estaba poniendo de más? No sé, no entendía. El do. When do you do watch TV? Me dijo. Oh, perdón. No se preocupe. Oh, ok. Que me quita. No, I mean, dígame, Carla. I have a question with the who. Uh-huh. How to use with the auxiliary? I don't understand. Vaya, aquí la he puesto, pero ahorita no la he terminado de explicar, Carla. Ya le voy a mostrar las láminas cuando vamos a usar el who generalmente. Creo que a todas les haya sentido menos a esa. No, pero tiene sentido. Como yo le dije, por ejemplo, lo que pasa es que, por ejemplo, vaya, digamos que como le decía Raquel, a veces una de las cosas que se usa es el este. Por ejemplo, para decir, con who do you live, por ejemplo, with. Hola, Marcos. Hi.
Dígame, Marcos, quería preguntarme algo. Yes, teacher, I arrive in this moment, the traffic in Los Chorros. Es nice, es fantastic. Ok, I got it. No se preocupe, Marcos. Vamos, explico okay. Aquí y vamos tratando de agarrar. Básicamente he explicado las preguntas que se comienzan con WH, así se conocen. Voy a retrasar un poquito para ver los que han llegado. Estas son, aquí están los significados y aquí está un ejemplo. Luego explico la estructura, que primero va la question word, los auxiliares, el sujeto, el verbo y la información extra. Okay. Eso es básicamente. A grandes okay. rasgos. Who, como dije, Carla, estaba explicándole que generalmente se usa a veces con el with para decir con quién. ¿Ah? Por ejemplo, a veces se usa con esto. Por ejemplo, una de las preguntas es, who do you live with? ¿Con quién vives? ¿Con quién lees? Who do you read with? ¿Con quién lees? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, para usarla, pero por ejemplo, Carla, si yo quiero preguntar quién es su hermano, yo lo puedo hacer. Solo que aquí deben de recordar lo otro que ya vamos a ver, que es cuando hago preguntas con el verbo, bueno, lo vamos a escribir aquí, aunque ya lo van a ver, con el verbo to be, que es is, por ejemplo, que es is, que es am y que es are. Solo que más o menos cambian a veces alguna estructura. Por eso ya les voy a mostrar. Tranquilos, pero sí quiero que vamos agarrando esa parte. Por eso ahorita el who lo he dejado. De hecho está whom también, Carla, que es uno de los más difíciles de usar, pero no lo he incluido acá. Ya vamos a ir viendo eso. Albert, pregunta Albert. Ahí creo que me quedé, o me quedé con alguien antes. Iba alguien más, creo, teacher. ¿Con quién me quedé? I don't remember. ¿Con quién me quedé? Diga yo, diga I. Vaya. Con la persona que acaba de entrar, creo que estaba pidiendo un review. Ah, un review. Pero ya más o menos le expliqué a grandes rasgos a Marcos. Ok. Aunque de todos modos, ok, ya pues, bien. Entonces vamos con Albert. Y ya vamos a ver. Albert. Pregunta, Albert. How do you... Perfecto. How do you play? How do soccer? You play? Exacto. ¿Cómo juegas fútbol? Bad, very bad. Ok. Very good. Muy bien. Veamos. Ok, it's full house. Ok. Veamos. Albert. Reyes. José Samuel Reyes. Pregunta. Ya estuvo. Si alguien ya estuvo, dígame sí o no. Please. Yes. No, ¿verdad, José Samuel? No, no, profe. Va, todo, perfecto, no, please. Todo claro. No, me refiero a que haga la pregunta, que si ya la hizo, ¿no? Ah, sí, sí, ya la hice al principio. Ah, fue la de Play. Ah, ok, ajá. Perfecto. Si es que aquí el vaya. Marcos, ¿quiere intentarlo, Marcos? Estamos haciendo preguntas usando la estructura. Esta es la estructura. Primero va la WH question, luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego alguna información extra. No sé, teacher. Bueno, lo voy a intentar. Vamos. Por ejemplo, where do you live? Exacto, where do you live? Perfecto. Muy bien. Where do you live? Esa es una buena pregunta. Sandra Patricia Loaiz. Good night, teacher. Good night. My question, when do you eat breakfast? ¿Cómo? When do you eat breakfast? Ajá, ¿cuándo o a qué horas? Muy bien, when do you eat breakfast? Perfecto. Angela. Hi, teacher. Hi, everybody. Hi. Okay. When do you like to study English?
Come on, repeat it again. For example, why do you like to study English? Yeah. Where do you like to study English? Is where do you like to study English? The extra info. Thank you, Angela. Angela Aguilar. Ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? I mean, I don't know if you're there. Yeah? No, teacher. Bye. Come on. Got it. How do you do many homework? How do you do many homework? ¿Cómo usted? Perfecto. How do you do many homeworks? Perfecto. ¿Cómo haces muchas tareas? Very good. Nice question. Orfa. Okay, thank you. ¿Quiere intentarlo, Orfa? Estamos trabajando en las WH question. No le escuché bien, teacher. Si quiere intentarlo, estamos trabajando en las WH questions. Las WH questions son questions que empiezan con WH y que sirven para información. Tienen la misma estructura que decimos que empiezan con do, pero hoy se le antepone la pregunta. Por ejemplo, y la estructura, repito, es, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta, es, vaya, por ejemplo, where do you sleep, creo que es aquí. ¿Dónde duermes? Y usted puede ponerle, vea, afuera, con el chucho, qué sé yo, I don't know. Pero así se pone, o sea, decir, ¿dónde tú duermes? Where do you sleep? ¿Ok? Entonces, eso es, vamos. Ajá, ¿quiere intentar hacer una? play soccer? What? Así, what? What? What usó? Sí. Pero tiene que darle sentido, porque what es qué cosa. Es diferente, por ejemplo, si usted dijera where. ¿Dónde ellos juegan soccer? Where do they play soccer? O cuando, por ejemplo, when do they play soccer? Cuando ellos juegan soccer. Ah, ok. O la otra también, why do they play soccer? ¿Por qué ellos juegan soccer? Ok. Ok. Information, let me see. Va, entonces, niños, esta es la estructura, dejo de compartir ahorita, esta es la estructura ya de las info questions. Preguntas. Dígame. Y si yo solo dijera, what do you play? ¿Qué juegas tú? Estaría bien. Sí, ¿qué juegas tú? O sea, sí, porque por eso es que usted vio que la lámina dice extra information. Es lo mismo que cuando decimos qué eres o qué ocupación tienes. What do you do? Puede ser también what do you eat? ¿Ah? Por ejemplo, what do you play? Yeah, I play basketball, I play soccer, I play... ¿qué otra? What do you like to do? Es la pregunta común. What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? Y así, pero entonces sí está bien si usted pregunta what do you play. Lo único es que a veces necesita tener, a veces, dependiendo de las palabras, como les dije, tener algún sentido. No solo vamos a ir a WH question, ¿ok? Is it clear there, guys? ¿Está claro hasta acá, niños? Yes, no, yeah, sure, yes. Please. Yes. Thank you, I don't know. Yes. Yes, teacher. Thank yes, you. Teacher. Hey, thank you. You're welcome, yes, again. Oh, my God. Okay. Entonces, esa es la estructura. Vamos a trabajar un poquito en la estructura, unos minutitos, y luego vamos a ir ya pues a trabajo también. Por favor, a otro tipo de trabajo, ya a contestar y a ver algunas respuestas que todavía faltan. Pero por favor, una cosa también, chicos. ¿Ok? Let me see something. Ok. Una cosa, ocupen también oralmente las páginas. No solo las ocupen para... Vaya, ¿y la uno cuál es? ¿Y la dos? Yo creo que es, ocupen oralmente las páginas.
Voy a pasar lista ahorita, voy a romper un poco el protocolo, faltan 4 minutes tonight, vamos a romper un poquito el protocolo, faltan 3 minutos para las 9. Mm-hmm. Recuérdense, this is just for the one who wasn't at the first. Okay, sí. Ok. Edgardo Alfredo no está. Elizabeth del Carmen no. Francisco Javier Mariana Mengíbar no vino. What about him? Gloria Evelyn Vázquez. No. Chat. Veamos. Josué Samuel Reyes Castro. I'm here. Ok, Marcos Antonio Melgar Pérez. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Present teacher. Very good. Sandra Patricia Marroquín Loáiz. Present teacher. Very good. Angela Yasmina Medina. Present teacher. Ok, very well. So, bye. Creo que entonces, antes de pasar a compartir, vamos a ver lo último. Quiero ver, sí. Bye. Sign up, right? Sí, to provide. A mí. Sí, pero esto es muy corto el tiempo. 9:30, 9:45. Vamos a ver entonces la parte esta. Se me confundí. ¿Cómo son las yes, no questions? Vaya, mire. Esta parte es importantísima. Recuérdense, las yes, no questions solo son para preguntas cortas. ¿Tú duermes? Yes, I do. Oh, no, I don't. ¿Juega él? Yes, he does. No, he doesn't. Esta es la forma, es decir, de las respuestas cortas. Oh, my God. Let me see. Yeah, it's her. ¿Ah? Pero en las info questions, vean. ¿Cómo se hacen las yes, no questions? Quiero ver. Vean, solo tienen el auxiliar, el sujeto y el verbo. Verbo de acción. Luego, en las info questions, tienen primero la WH question, el auxiliar, el sujeto y el verbo. ¿Ok? Eso es. A ver, va. Ahora, esto es lo que estaban preguntando. Yes, no questions, pero con el verbo to be. ¿Ok? Con el verbo to be, que lo hemos descuidado un poco porque fue lo primero. ¿Se acuerdan? Yo pregunto, ¿soy yo alto? ¿Am I tall? Yes, I am. No, I'm not. Vean algo claro aquí. Si a mí me preguntan con el verbo to be, contesto con el verbo to be. ¿Ah? Si a mí me preguntan, como en las anteriores, con el verbo do, contesto con el verbo do. Estamos acá. Veamos entonces. Y aquí está. Mire, con el verbo to be, por ejemplo, ya puedo hacer las WH question. Vea algo acá que usan las WH question. ¿Ah? Es que aquí no hay auxiliar, sino que de una sola vez el verbo to be sirve. Esta, es decir, esta tiene 3 partes entonces. ¿Ah? La otra tiene 4 partes. ¿Y por qué, profesor? Porque lleva el verbo auxiliar. Veamos aquí, mire. Vamos a ver aquí. Tiene 4 partes, si usted lo quiere. Y la quinta, que es extra. La question word, auxiliar, sujeto y verbo. Pero, con el verbo to be, yo solo tengo 3 partes cuando hago la WH question. ¿Qué es? La WH question, verbo to be y sujeto. Who are you? Y aquí, Carla, puede ver, por ejemplo, que who es una de las que más se usa ya con el verbo to be. Como, por ejemplo, yo le pregunto, mire, ¿y quién es él? ¿Cómo lo haría? Who is he? Exacto, who is he? Y si se le ha perdido, ¿cómo preguntaría dónde está él? Where is he? Exacto. Y si pregunto cómo es él, así como decía aquel corito, ¿y cómo es él? How? Exactly. ¿Ah?
Entonces, así, de esa forma. ¿Y qué es él? ¿Cómo preguntaría? What is he? What is he? Veamos, las preguntas o las WH questions tienen una forma larga de preguntar. Cuando yo tengo WH question, tengo que dar una respuesta larga. Ok. ¿Quién es aquel chico? My brother Tom. ¿Cuándo es la fiesta? On Friday at 2 o'clock. ¿Qué está sobre la mesa? Ahí hay un lápiz. ¿Por qué esta pregunta se la hacen a veces a uno cuando llega a su trabajo? Why are you late? ¿Por qué estás tarde? ¿O por qué viniste tarde? ¿Ah? Because I missed my bus. Porque yo perdí mi bus. Where is your book? ¿Dónde está tu libro? ¿Ah? Y aquí hay otra que es which, que también es una WH question que pregunta cuál cuando yo tengo para escoger. ¿Ah? Por ejemplo, cuando tengo dos hermanos y usted me pregunta, which one do you love more? ¿A quién ama más? Ahí tengo que usar which. Dejo de compartir. ¿Pregunta, chicos? No, va. No. Vamos entonces a la primera hojita. Van a tener más o menos 10 minutos. Esta es un poquito cortica, como dicen los colombianos. Es un poquito cortica. Y vamos a trabajar. Los divido, les envío la página y los divido en grupo. ¿Qué van a hacer en la primera? Contestar. Y en la segunda solo tienen que ordenar de acuerdo a la estructura que ya les enseñé. Recuérdense la estructura. Eso es súper básico. La estructura que yo tengo que aplicar. ¿Ah? Ahí está. Que tal vez Delmi, como siempre, nos ayuda, nuestra querida geek, a mandar la imagen. Veamos. Cinco. Veamos. Crear. Veamos. Ahí estamos. Iniciar todas. Ahí vamos. Ahí están. Can you hear me? Sandra, okay, Williams. Guys. Sandra and Williams is here. William. Yes, okay. Yes. Hello. But hi. In the first part, just you have to, to go with the letter. You have to match with letter. What is your name? ¿Cuál sería la respuesta? My name is Angela. Yeah. But yeah, it's okay. But according to the page, very good. And that is, but also, pero igual que Ángela, chicos, pueden usar las preguntas para preguntarse a sí mismos. Hey, what's your name? Hey, where are you from? Hey, how are you? Hey, how old are you? Hey, what's your last name? Hey, where do you live? Hey, what's your phone number? Okay? And something like that. Okay? Okay. Tienen que buscar también chuchuchu, o sea, ¿cuál es? What is your name? Me imagino que es, I'm David. I am David, yeah. Yes, I'm David. Y después tienen que unscramble the questions. Tienen que desenredar las preguntas. Recuérdense la estructura, ¿ok? Yeah. ¿Ok? Ok. Somos cuatro. Your last. What's your last name? Exactly. Sería... It's Miranda. It's Miranda. Uh-huh. Yeah. It's Miranda. Pero también pueden contestarse personalmente, ¿verdad? What's your last name? Okay. I am. It's Reyes. It is Reyes. Okay. Or it is Arana. Where do you live? I live in Santo Tomás. I live in Santa Ana.
Ah, pues va, perfecto, pero van contestando también la página, ¿va? Pero pueden hacerlo de esa manera oralmente. Ok. Vale, va. Vaya, esto también lo estoy abriendo. What's your name? Exactly. What's your name? Ahí búsquenlo, pero también pueden contestarlo. Hey, my name is Julio. My name is Orfa. Okay. Pero tienen que también contestarlo ahí, ¿verdad? O sea, poner como la letrita y todo eso. Ok. Ah, ok. Es como ir ubicando las letras. Así es. ¿Verdad? Okay, pueden usarlo oral, pero también vayan ubicando las letras. Sí, es que no lo había podido abrir, teacher. Ah, ok. Don't worry. Y en la última, en la otra parte es solo de reordenar las oraciones. Reordenarlas, la estructura. Sí, con ¿verdad? La estructura, así es. Perfecto. Teacher, tengo una pregunta. Este, el examen era de 4 partes, ¿verdad? Caballero. Ah, ok. Yo creí que me había adelantado. Dije, yo hice todo de un solo, porque eran 4 hojas, pero no. Lo sentí fácil, fíjese. Pero bueno. Vaya, hombre, qué chivo. No, me equivoqué. Excellent. Sí me equivoqué, pero como 2 nada más, y corregí. No, pero eso es bueno. Sí. O sea, que es un buen estudiante, me llega. Ah. Lo que pasa es que ya hablarlo es la cosa. Ahí es donde uno se topa. Bueno. Sí, pero está bien. Estamos aprendiendo, teacher. Gracias. Very good. Por eso ahorita usen la página también de manera oral para que vayan aprendiendo eso. Ok. Where do you live? Oh, my God. What's your last name? Fantastic. It's fantastic. Yeah, in buddy. A Barbie girl. Yeah, but I mean, it's because I think so. That my neighbor is singing that. That's why I was thinking about. Yeah, my neighbor behind my home, she was singing that. That's why I was thinking about. Teacher, ¿qué significa about? Perdón. Es about. Acerca de. Mm-hmm. What about you? Okay. Como qué hay de ti? What about okay. you? ¿Qué hay de ti? Problems, guys. Tell me, letter, you look like very thinking or very thoughtful. Letter F. Where do you live? Where do you live? I live in Madrid. Live, pardon. Uh-huh. I live in Madrid. Yeah. Letter G. What's your phone number? It's 555-6-5-4-6-3-7. Exacto. Exacto. Pero también pueden hacerlo personalizado, ¿verdad? O sea, es decir, pueden contestarse. My phone number. Exacto. Ahora, si no quiere dar el suyo, puede alterarle un número. Eso no es problema. Pero ¿para qué? Pues sí, no vaya a ser que tenga, no, mire, es privado. O sea, hay cosas que a veces, you don't know what happened. ¿No? That's why. Ahí está en el grupo, teacher. Tiene razón. Ah, pues dígalo todo, pero tal vez tiene el otro también. What? How do you say in English? What? How do you say arroba in English, teacher? Arroba, at. At. Ajá, at. At. Okay. Yeah, at. Okay. Medina NG 771 at email.com. Exactly. Okay. That's arroba. Exactly, guys. You tienen que contestar, pero así también de esa manera oral, ¿verdad? Okay. Yeah. What do you do, Angela? I'm a community manager. Yeah. Community manager. What is that? Answer. Ask Patricia. Ask her. ¿Qué es eso? What is that, Angela? Exactly. What is that? I work. It's I work. Mira, Angela. Huh? She deals with social networks. She's like an advisor who is managing the social network of different companies. That's it, Angela? Yes. O sea, ella es la que maneja las diferentes cuentas de redes sociales de algunas compañías.
Ellas son las personas que a veces están como interactuando con los clientes a través de las redes sociales, en el inbox, cuando a veces le dicen, cuando no es bot, por ejemplo, le dicen, mire, mándeme un mensaje al inbox. Entonces ya a veces ellas son las personas que, mire, cómo le puedo ayudar, ta, 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 ta. Eso es un community manager. Es una de las profesiones. La que tiene reclamos y todo. Exacto. La que tiene paciencia. Sí. La que tiene que tener paciencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, en redes sociales, solo las mayúsculas creo que se interpretan como gritos, ¿verdad, Ángela? Como gritos, sí, como gritos. Por eso no hay que escribir en mayúsculas. Enojos, exacto. Como enojos, solo las mayúsculas se interpretan así. Okay. Continue speaking, guys. Thanks, teacher. You're welcome. Okay. Wow. Problems? Sorry, I wasn't here. Problems? No. No, no problems. Oh. Sí, vamos a hablar en inglés. Alvarenga, Mr. Alvarenga, you know that today you have to be with me, ¿oh? Que ahora le toca quedarse conmigo. Ah, de acuerdo. Okay. Okay, va. Ajá, dígame, Raquel. En el número 8, what's your job? What is your job? Ahí contestaría, my job is a secretary, for example. My job is, en el número, ¿qué me dijo? 8, en la parte 2. Permítame. Sorry. Okay. Now, la 8 me dijo, perdón, si estaba viendo un mensaje de uno de sus colegas. Me dijo la 8, parte 2. What is your job? What's your job? My job is a. Sí, es lo mismo que what do you do? My job is. Lo que pasa, por ejemplo, que what do you do a veces es como tu profesión. Y, por ejemplo, hay gente, digamos que usted sea journalist, pero usted trabaja como maestra, por ejemplo. Por eso es que job es más como lo que, en qué trabajas. Y what do you do es como lo que haces, pero de tu profesión. Entiendo. Ok. Ya estuvo, vaya, pero vamos, practiquen las preguntas. No solo se queden, ya estuvo, vamos, pregúntenselas entre ustedes. Sí, eso estábamos haciendo. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu email? Ok, ¿cuántos años tienes? ¿Qué sé yo? Todo eso. Vamos, practiquen. Ok. Yo ya les pregunté ahora, pregúntenme. Eso, es la única chica aquí en este grupo, así que obey, please. I'm Carla, no solo decir Carla, sino que I'm Carla. I'm Carla o I'm Carla, Carla, sí. Oh, I am Carla. Estábamos viendo cómo se responde en cada uno. ¿En cuál? En la primera parte. En la primera parte. I am. Pero también es que ahí dice, lo que pasa es cierto, ¿vale? Lo que pasa es que ahí dice, it's David, ¿verdad? Es que también puedo decir, ¿cuál es tu nombre? Puedo decir, I am Carla, o puedo decir, Iris, ese es. Que es la contracción de... Okay. De ese es, you say it's. Una pregunta, ¿cómo es live o live? Live. Where do you live? Exactly. ¿Dónde vives? Where do you live? Okay. Es que, y entonces cuando dicen estoy transmitiendo por Facebook Live, quieren decir pues sí, por ahí, Facebook. En vivo. Exacto. Pero es en vivo, pero en este caso es en vivo. De algo que se está transmitiendo, como usted dice, pero cuando te preguntas, ¿vives? Es live. Y cuando es de transmitir, es live. Es live, exacto, es Facebook Live. Pero Facebook cuando es de live. Verbo de dónde vives, es live. Entonces se escribe igual, pero tiene diferente significado de acuerdo a la pronunciación. Exacto. Ya. En la question B. The part one. Uh-huh. Where are you from?
Cuando dice from, ¿es solo del país o también de la ciudad? Generalmente es del país, pero sí, con el tiempo, o sea... Porque aquí en el ejemplo dice from California. Ajá, pero con el tiempo ya ha llegado a la ciudad. I am from Los Angeles, I am from California. I mean, ajá, ya es como que... Puedo poner aquí, I am from Santa Ana. Yeah, I am from Santa Ana, yeah, something like that, yeah. Okay, tenía esa duda. From es como, ¿qué quiere decir from? From es de dónde, o sea, where ¿dónde? Are you from, de, es como de dónde eres, es como... tu origen, lo que pasa, pasa, tu origen. Lo que, lo, bueno, en realidad, from es desde. Ah, okay. From es desde. Ah. Yo no sé si usted ha visto tal vez alguna botella de licor, tienen una cinta abajo que dicen desde, from. Exacto, y hasta. Ok, entonces es como algo así como desde. Okay. Eso es que como es como que where are you from es como de dónde has estado o de dónde, o sea, se traduce literalmente como de dónde eres. No hay así como una traducción bien pura. Okay. And the little C, otra forma de decir solo I'm fine. He escuchado que I am okay. I'm okay. I'm so okay. I'm good, I'm glad, I'm nice. Okay, hay un montón de palabras. I'm happy. Ajá, I'm sad. I'm sick. Por ejemplo, I'm estoy enfermo. There are a lot of words that you can say when somebody asks you that question. Okay, how are you? How old are you? No le quería contestar a José porque José está bien cipote. Es que no, esas preguntas no se le hacen a una dama, lastimosamente, José. En nuestra cultura, las latinas eran por la clase. Era por la clase. José está bien cipote. Yeah. How old are you, José? How old are you, José? I'm 23 years old. Yeah. He's very young. Yeah. Estamos con esa pronunciación que nos cuesta. ¿Es how old o how old are you? O sea, depende. You? Mire, si usted lo quiere pronunciar bien es how old are you. Pero how ya old? Cuando how oiga que you? Se lo preguntan es how old are you. How old are you? Como que dice no. How are you? Se oye. Sí, ajá, pero es how old are you. How old are you? Es que bien maniado. Así me dice José. How old are you? De hecho, así pregunta la gente, how old are you? How old are you? How old are you? Así ve, cuatro palabras. How old are you? How old are you? How are you? Más o menos, how old are you? How are you? No. Ya les dije, pero ustedes pueden preguntar. Se divierte el teacher. Es que no, pero ustedes ya pueden preguntar, how old are you? Ajá. Que es más para efectos didácticos. How are you? Ajá. Como la palabra que ya dije, a veces, por ejemplo, esta palabra. Esta. La gente puede decir literature, pero en realidad es literature. De hecho, de cómo la pronuncia, porque algunos dicen literature. Literature. Y los británicos dicen literature. Literature. Algo así. Ok. Where do you live? Ahí sí se puede mencionar la colonia, la ciudad. Sí, exacto. ¿Verdad? Ah, ok. Sí. El municipio, por ejemplo. Yes. Y la colonia. Ya. Yeah. Porque imagino que más adelante vamos a ver cómo las direcciones, porque ahorita ni me el último módulo creo que es de direcciones. Ah, el último módulo creo que es de direcciones. Sí. Mm. Qué bonito, lo único que es muy caliente. San Michael, it's very hot. But it's nice. Michael is hot. Nos vamos a perder una vara. Pero el carnaval se ha venido. Teacher, I feel like coaching potato. Why? Me siento como una papa en el sillón. Sí, ahorita sí, así me siento. Come on. Let me see. Oh, my God. Yeah.
finish page number one, finish page number two, teacher. Very good. ¿Hablaron? Bueno, pues les monto ahorita la otra página. Para que se emocionen. Ahorita vamos a la otra página, guys. Yo me voy a quedar callado, teacher. ¿Por qué? No, hombre. Si eso se trata de que participe y que hable, you have to speak. Teacher, ¿cómo se dice callado? How do you say callado en inglés? Quiet. Quiet. Yeah. Ah, okay. Teacher, tiene su micrófono apagado. Thank you. Perdón. No, don't worry. Thank you. In the first page, en la primera página, vamos a trabajar un poco lo que es este. Siempre vamos a resolver un poco de la parte de este. De completar preguntas y este, de dar respuestas más escritas. Obviamente, también traten de hacerlo oral. Por ejemplo, where do Rob and Matt live? Ah, they live in England. Y después sí ya vamos a preguntas más, como decirlo, personales. En la segunda parte de esa hoja no hay que contestar nada. Hay que hablar, ¿ok? Ok. Hi. Okay. Okay, you are there. You have been invited to the sessions again. Hi guys, questions with the page? Sí, no, no, en el, no, le escuché que no había que escribir, teacher, pero no. En no. La segunda parte, Larín. Ok. En la primera sí hay que contestar, obviamente. En la primera decimos, escoja la mejor respuesta. Por ejemplo, where do Rob and Matt live? Y ahí dice, ¿cuál es el pronombre que les corresponde a ellos? Are you, they, o we? Ay. ¿No? Ah, no, they, perdón. Exacto. Entonces ya tienen la respuesta. They live in England. Y así. Ya en la segunda parte, sí, Mr. Larín. En la segunda es ya solo de hablar entre ustedes. Por ejemplo, what does your mom like to eat? ¿Qué le gusta comer a tu mami? ¿Ok? Y ya tenemos que saber, she likes to eat. Pupusas, she likes to eat chilate, I don't know. Does your dad like his job? Igual, para fines didácticos, quizás algunos de nosotros, también en mi caso, no sé, quizás no tienen su padre vivo, pueden cambiar por hermano o pueden contestar, no, he doesn't. ¿Entendido? Yes? That's right sería, ¿no? Exacto, es... that's right, yeah. O puede usar Zero Killer. O Killer. No, Zero Killer. Ya sabe qué es Zero Killer. Ah, ¿no? Zero Killer muerto, pero no se lo. Lo que pasa es que OK viene de decir Zero Killer. En la guerra de secesión estadounidense usaban OK, que es cero muertos. Eso es. Ajá, y que se tradujo ya en OK. Toda la gente dice OK. Entonces el significado viene a decir cero muertos. All killers. OK. Ajá. OK. Gracias, teacher. You're welcome. Entonces la una. Jay. Hello, what's up? Hi, teacher. Hi, Angela.
they live in England. Yeah. Yes. Where do Rob and Matt live? They live in England. Exactly. You have to underline or choose the best answer. That's the first part. And the second part, they have to do questions, okay? You have to ask questions between yourselves. Tienen que preguntarse, valga la redundancia, preguntas entre ustedes. What time does your mom get up? Every day? Exactly. Y ojo, ¿verdad? Yo sé que si algunos, tal vez, pues, ya perdimos algún ser querido, traten de hacerlo para fines didácticos. O puede cambiar, por ejemplo, el sujeto. Acá solo es ejemplo. Por ejemplo, okay. What time does your wife, por ejemplo, a qué hora se levanta tu esposa todos los días, o a qué hora se levanta tu hijo, o sea, son solo ejemplos, ¿ok? Usted puede cambiar el sujeto, estas preguntas ya son para que usted vaya trabajando eso, ¿ok? Ok, teacher. Bueno, número. Questions, Carla. I went to the school. We're practicing. Right now, we're practicing. Ah, okay. How remember that in the first England. Part, you have to answer. You have to choose the best answer. In the second part, you have to just to ask. Just question. Okay. Solo preguntar. Okay. Ahí no hay que responder nada. Dígame. How do you pronounce England? England. How do you pronounce England? England. 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 Yeah. England. Okay. England, que es tierra de ángeles. No, eso es como la toponimia de un lugar, ¿verdad? Así se conoce, ¿verdad? La toponimia de un lugar se cree que, pues, así se creían. Cuando le pusieron Inglaterra era eso. O sea, era como England, era como la gente Angelland, que lo abreviaron como England. Okay. How do you say football practice? Football practice. Football practice. Oh, así, así se dice. Así, how do you say? Football practice. Football practice. ¿Qué quiere decir con football practice? No, que cómo se dice, si está bien dicho, así como lo práctica digo. De fútbol. Ajá, football practice. Lo que pasa es que generalmente en inglés, fútbol se dice soccer para decir el fútbol balompié, porque el fútbol tiene la connotación de fútbol americano. Entonces, este es fútbol americano. Fútbol exacto. Practice. Si fuera el decía, de nosotros, es soccer. Es soccer. Y uno decía que era el mismo rugby, pero el rugby también sí, es diferente. Es diferente. Ok. Thank you, teacher. Ok. Vladimir. Raquel, oh, Aguilar. ¿Problems? No. No, teacher. No, teacher. Excellent. Thank smart you. Students. Thank you. You're welcome. How many are you all? ¿Cómo? How? Esto es how. How are? How are? How are? How are? How are? How are? Yo, la nueve. La nueve. Así es, vean. La nueve. Están en la primera página. En la segunda. En la parte dos. Ah, pues sí. Pero están en la segunda parte, en la primera hoja. No han pasado a la otra hoja. No, todavía no. Pero es, exacto. How old are you? Es how old. How old are you? Que mandó otra página, perdone, teacher. ¿Sí? Ey, no la he visto, perdone. Compañero, me ayuda, por favor, me confundí. Entonces la palabra quedaría how old are you? Exacto. How old are you? Que se traduce cuántos años tienes y literalmente cuán viejito eres o cuán viejita eres. Gracias, teacher. Vamos a ver la otra entonces ahorita. Ok, guys. O sea, porque ellas tienen. Teacher. Hi. I have a question. Tell me. Number two. Excellent. Tell me. Why do the girls study every day? Why do the girls study every day? Ajá. La respuesta sería they o because. Lo que pasa es que because es parte de la respuesta.
Es decir, recuérdense que, como les dije, because, por ejemplo, es la respuesta para why. Ah, pero, pero el because lleva un I, entonces sería no, porque yo, no. No, es el they, because they have an exam. They. Porque son they, ah, porque son las chicas. Ah, ok, ok. Because es parte de la respuesta. De, o sea, de la respuesta. De hecho, por eso está como con otro color el, o sea, exacto, siempre en azul, solo que más, más el los, ok, teacher, entonces. En verde they, está, they, exacto, en verde está el sujeto y en amarillo está el verbo. Sí, because they have, ajá, they exam, have an exam. Because they, I have an exam, ajá. Es que estábamos ahí con la duda porque. Because I love you. Yeah, I know you. Yes. Okay. Number Thank three. You. You're welcome. Number five. Okay. How do you go to school? I walk to school. I walk to school. Yes. Yes. Because the question is, how do you go to school? I walk to school. I walk to, yes, I walk to school. To school. Yeah. Yeah. I have 12 lessons. I have 12 lessons. Yes. Yes. Number seven. What time? ¿Cómo es? A ver, repítanme. How many lessons do they have? No, sería they. Ah, yeah. They have 12. Ah, okay. I mean, maybe I, yes. I didn't listen in too very well. That's why. Come on, Raquel. Very good. Sí. Me había ido en la chicahuita porque vi el do y después vi el day. Ah, okay. Very good. Okay. Eglat. ¿Qué tenemos que hacer? Responder de acuerdo a los sujetos, niños. Vaya, la primera, teacher. Ajá. Es la respuesta, they live in England. They live in England. Yes, they live in England. Porque es, exacto, los verdecitos son los sujetos. Where do Rob and Matt live, exactly? Ah, teacher, entonces solo vamos a escoger una de las tres. Solo van a escoger la respuesta correcta, exacto. Solo escoger la respuesta correcta. Gracias, ok, estamos bien entonces. Entonces solo es de escoger they, you o I. Está bien, ok, vamos. Ajá. Exacto. De los pronombres, they. Entonces sería they live. They live in English. They live in England, perdón. Exacto, they live. Hello, we have a question, teacher. Tell me. In the question, how does your mom have lunch with? ¿Cómo se responde? With Permítame. Me. With. ¿Cómo? How does your mom have lunch with? How does. No, es who, perdón. Ah, por eso ya. Who does your mom have lunch with? ¿Se recuerda que usted me dice, mira, no puedo usar el who porque casi no le hallo? Ah, aquí pues se oye. Ese es who, es, en realidad, casi siempre va con el with, casi siempre, que es con quién. ¿Con quién? ¿Cómo se responde a eso? With me, with my dad. Exacto, with me, with my dad, o puede responderla de manera larga, que es lo más correcto. My mom lunches with me, o my mom lunches with my dad, o my mom lunches with my sister. Y el, no ponemos el has, porque no habíamos contestado. Ah, sí, perdón. My mom has lunch. Exactly. Sorry. Ah, okay. Ah, pues sí. Ah, pues estaba bien, José. Sí. My mom has lunch with me. Exactly. Ah, okay. Y también donde dice, what does your dad do? ¿Qué hace? Ajá, que es, exacto. Pero ahí sí tengo que poner he,
does? No. He is. Porque está preguntando. Es lo que hace, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, okay, he is a doctor, he is a journalist. El does me confundió, pero como después dice, what your dad do, ¿qué es lo exacto, que él hace, ¿verdad? Exacto. Okay. Thank you. You're welcome. What do you want to see? Lección. Teacher. Mm-hmm. Number four, when do Tim and I have football practice? Uh-huh. We have football practice on Saturday. Mm-hmm. When do Tim and I have football practice? We have football practice on Saturday. Yeah. Yeah. Porque me incluye. We have. Okay. We have football practice on the Saturday. In English, you know, I have to know a lot of songs. Like, I close my eyes only for the moments and the moment's gone. That's it. And number six. Second page. What time does your mom get up every day? Sería. Teacher. That's your mom works. ¿Cómo sería en esta, si no has ido con la primera, please, en la segunda hoja? Ajá. ¿Qué sería acá? Solo sería practicar. Sí, solo practicar, solo contestar. Si, por ejemplo, Ángela le dice, what time does your mom get up every day? ¿A qué hora se levanta tu mami todos los días? Ajá. Okay. Y ahí contesta, she gets up at 7 o'clock, and maybe she gets up at 9 o'clock, I don't know, I mean. Okay. Okay, Williams, what time does your mom get up every day? Or your wife, for example? Or my wife, wake up. Wakes up, recuérdese, wakes up. Wakes up at 5 a.m. 5 a.m., yeah. 5 a.m. A.m. Okay. Does your wife work? Yes, she does. Excellent. Huh? Yeah, hey, Williams, yes. Excellent. What about Patricia? Yeah. Yes. Ah, pues ya ven, ya van respondiendo así más espontáneamente. Continúen, chicos. That's right. Where does your dad work? Ajá. ¿Dónde trabaja tu papi? Where does your dad work? ¿Dónde trabaja tu papá? ¿Cuál sería la respuesta? He. Ajá. Does work? No, ahí ya no va el does. He works. Exacto, tienen que ponerle un algo antes. Works. Gors. No, Gors no, Ángel. Works. Exacto, es una U antes. Works. Works. Con ese final. Sí, porque es he works in a company, he works in an office, he works in a, I don't know, donde trabaja. Pero como dije, para fines didácticos, ahí podemos decir, he works in a, I mean, I don't know, he works at home, él trabaja en la casa. Ah, pues eso, vamos, niños. He works. Okay, when does your dad relax? ¿Cuándo se relaja tu papi? Bueno, puede poner una, como es tiempo, at night, por ejemplo, en la noche. In the morning. Ah, okay, so, right. In the afternoon. Exacto. When he's drinking the coffee.
when he, lo que pasa es que si usted dice ahí, when he drinks the coffee, podría ser when he drinks, cuando él bebe café. Muy bien. ¿Cuándo? Exacto. Ok. What does your mom? We have. Sí, we have football practice and study. Saturday, perdón, Saturday. We have a football. We have a football practice on Saturday. We have. School. How do you go to school? We walk. We walk. We have. Hey, teacher. Hi. Ese we es como para nos, como siendo nosotros, yo, ¿verdad? Nosotros sí. We have. Sí, pero vaya, lo que pasa es que how do you go to school? Cuando me preguntan. No, tú, están hablando de la 4. Ah, when Ty, no, pero esa ya la pasaron, entiendo yo. Where do Ty en, es que yo me había adelantado y él está preguntando. When do TMI, sí, Julio, nos incluye, entonces es. ¿Verdad? We. Ah, pues sí, we. Okay. We gracias, have teacher. Football practice on Saturday. Exactamente, we have, así es. How do you? Ahora sí, las 5. How do you go to school? How do you go to school? Ahí sería I walk to school. Walk. Uh-huh. I walk. I walk to school. Quítele la L, orfa. Walk. I walk. No, quítele la L cuando hable. Walk. I walk. Ah, o sea que es walk. Exactly, Nelson. I walk to school. I walk to school. ¿Sí? Demasiado rápido, ¿no? No, está bien, está adelantado a su tiempo. Nelson. Ese teacher, y ese practice, ¿es practice o practice? Practice. Todas las E son mudas. Ok. Todas las E al final son mudas. Todas. Otra regla más. Por ejemplo, have no va a decir have, dice have. Sí. Por ejemplo, live no dice live, life. Dice live. Live. No, life. Es tampoco live, es live. Ajá. Live. Live, exacto. Number 6. Ajá. Vale, vamos. How many lessons do they have? Aquí habla de varias, ¿verdad? They have 12 lessons. Exactly, they have 12 lessons, yeah. Yes, they have Lesson, así es, ¿verdad? Lessons. They haven't, alguien me puede decir 12 en inglés. 12 lessons. Las 6, va, ¿verdad? Hi, miss. We have a question about, How does your dad go to work? Uh-huh. My dad goes to work. Ah, excellent. Uh-huh. In a bus? No, in ahí se bus. Ocupa by. By es lo que, o sea, decir, by es para poner cómo se va. By indica un medio. Que queríamos saber cómo. Por ejemplo, my dad goes to work by bus, my dad goes to work by car, dad goes to work by an helicopter, I mean, I don't know. Caminando, by road. Ahí se dice así, ¿verdad? Se dice on foot. O sea que si es en un transporte,
es by. By car. Exactly. Y si es a pie, on foot. Sí, es on foot. Okay. Ajá, teníamos esa duda. On foot. No sé, Josué, si tiene otra duda. No, no, no tengo. Bueno, ya nos vamos. Yeah, we are leaving. Okay, thank you. You're welcome. ¿Es mi internet? No, I'm just kidding. I'm just kidding, okay, guys. Okay, we got to the attendance list. This is the last time because although we are finishing classes. Let me see, okay. Let's see. Okay, today is... Hey, tomorrow is Children's Day. Yeah, I remember. Tomorrow is Children's Day. Okay. Ángel Aguilar. Yes. Boris Alvarenga. Raquel Reyes. Present, teacher. Noemí Rivas. Present. Alfredo Serrano, Carmen Martínez, Eduardo Larín. Present. Very good. Javier Mariona. No, dígame Ángel, solo era para decir presente. Yes, okay. Teacher. Very good. Evelyn Vázquez Pérez, Nelson Ruiz. Present, teacher. Vladimir Alvarenga. Present. Samuel Reyes. I'm here. Albert Gómez. Present, teacher. María Beatriz. Present, teacher. Marcos Melgar. Present, teacher. Milton Sola. I'm here. Lizeth Barrera. Present, teacher. Patricia Marroquín. Present, teacher. Okay. Mauricio Vindel. Present, teacher. Okay. Angela Yasmina. Present, teacher. Okay. So let me share the screen. Here we go. Let me see. I'm not open. Page 30. Ok, niños, esta es la parte de las WH question. Alguien hizo la pregunta, por ejemplo, where do you work? Es una pregunta que es común. De hecho, así, si no estoy mal, así se llama la unidad, where do you work? Ok, y aquí ven ustedes cómo son info question y cómo se deben de dar las respuestas. Generalmente son respuestas largas. What do I do? Ah, ok. Aquí ya no solo es what do I do de I am a supervisor, sino que I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to the meeting? We go to meetings 2 times a week. I mean, eso es para las primeras y las segundas personas. Lo mismo info questions para terceras personas. Por ejemplo, what does she do on Saturday and Sunday? Ah, she visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters, okay? Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department.
Y aquí es donde ven también los ejercicios que se pueden organizar, por ejemplo, crear preguntas de acuerdo a la estructura que les decía, que primero va primero la WH question, luego el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Acá lo tenemos, miren. WH question, auxiliar, sujeto y verbo. Todas están así, miren. Y ya después algunas como esta, por ejemplo, que tienen complemento. Una, podemos decir así, dos, tres, cuatro partes y luego estas complementos. ¿Ah? Aquí la WH question, auxiliary, verb, subject, verb, complement. Es decir, casi el 100% de las preguntas de las info question tienen esa estructura. ¿Y cómo contesto? Ya contesto, como dije, con respuestas largas. En las info question, por eso son info question, porque al final están dando información y no puedo dar respuestas cortas, sino que tengo que dar respuestas largas. Lo mejor es dar una respuesta larga. Veamos, aquí está. Veamos aquí, mire, una vez más, una pregunta. Veamos primero, WH question, auxiliar, subject y verb y complemento, es todo esto. ¿Qué haces el sábado? ¿O qué ella hace el sábado? Pobrecita, ella trabaja duro y ella visita. She visits. Where does he go on Tuesday afternoon? ¿A dónde va todos los, a dónde va él los martes en la tarde? Ah, he goes to the company's headquarter. Which department does? Mire, which. Aquí, ¿cuál es el sujeto? Esto es parte de la pregunta en esto. Aquí es el auxiliar. Este, en este caso, es el sujeto. Our boss. Y el verbo supervise. Es una pregunta un poco más compleja, pero es which department does our boss, es todo el sujeto, nuestro jefe. Bien podría decir él, what department does he supervise, pero en lugar de poner he, puso our boss. Y el verbo es supervise. Ve aquí también toda esta es la WH question, voy a borrar mejor, voy a borrar todos los dibujos. Esta es toda la WH question, what time does, que es el auxiliar. Subject y verb complement. What time does Miguel start to work? Ok. Dice Miguel starts to work at 9 o'clock. Pregunta, chicos. Solamente una, teacher. Dígame. Me queda duda. Tal vez más adelante lo voy a ver, pero quizás me puede ayudar usted. El tema, ¿cómo se llama? ¿Se llama info question o where do you work? No, el tema se llama Info Question, Nelson. Ok. Sí, where do you work es el nombre de la unidad en el manual, si usted quiere. Ah, ese es el nombre, ok. Ajá, es el nombre de la unidad en el manual. Cada unidad tiene un nombre. En el caso, este es where do you work. Sí, ajá, vaya. La unidad pasará daily routines, pero esta es where do you work. Ok. Entonces, okay. Ahora, el tema de hoy se llama... info questions, también conocidas ya las palabras como WH questions. Any other question, guys? No. No. ¿No? Luego lo molesto ahí, teacher, para que me mande ahí. Hoy no pude hacerle la pregunta sobre el manual. Perfecto. No se preocupe, que cuando me lo haga, yo con gusto se lo hago llegar. Como le digo, recuérdeme, porque a mí... among many occupations, I forgot. I mean, that's it. Okay, guys, then. Any question, Marcos? Aún pues con lo que pudo entender? Yes, I understand, teacher. Very good. Yes, I do, mister. I understand very well. Todos los demás, espero yo que hayan entendido. Igual, pues, al final de los módulos, ya es por la mitad de la semana.
hago una vez más la recogida de todas las láminas, desde la 10 hasta la 19, y se las envío para que estudien ya para su examen final y lo tengan. O sea, las láminas son de ustedes. No se las envío a veces una por una porque no vaya a ser que, perdónenme, pero mire, me la puede enviar, es que ya fíjese que me fue bien atrás y por eso las envío en paquete. ¿Ah? Además, se puede atorar de conocimiento y a veces lo puede necesitar justo para su examen. Recuérdense, espero que ya everybody has done their exam. Espero que todos hayan hecho su examen, ¿ok? Ya hoy tendrían que hacer la tarea 1 de la unidad 3 o tarea 16, si no estoy mal. Sí, igual que esta es la sesión. Ah, no, perdón, miento. Tarea 11. Sí, sorry. I mean, so sorry, but it's homework 11, tarea 11. Sí, el examen era lo que decía parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Ajá, tenía 4 partes el examen. So, from here, you have to go and do the homework 11. Yeah, sí. In the unit number 3. Yo lo terminé como, bueno, lo hice como a las 7:40. Okay, don't worry. But I think so that tomorrow I will check and I will update the grades. Mañana lo reviso y actualizo notas. Espero que ya todos lo tengan porque si no, ahí les va a ir apareciendo 0, niños. Y a la hora de que necesiten renovar el curso para el siguiente módulo, no lo van a poder hacer si no tienen las notas adecuadas. Please don't miss any class. Por favor, no pierdan ninguna clase. Ya les mandaron que hay que alcanzar un porcentaje de asistencia. Hagan lo más posible por no perder, por entrar a tiempo también. O sea, yo sé que hay algunas vicisitudes y dificultades, pero I mean, I beg you, les suplico, pues, you can do your best. O sea, puede hacer su mejor esfuerzo. Dígame, Raquel, ¿y qué más? Permítame, Raquel, y después Nelson. Dígame, Raquel. En el caso de que pierda mucha clase, ¿habría algún problema o simplemente que me perdí la clase? Aparte de perder el conocimiento, Raquel, cada clase va con un porcentaje de asistencia. Oh, my God. Tienes que alcanzar un porcentaje de asistencia. Creo que, sin ánimo de nada, creo que todos más o menos les dijeron que había que alcanzar un porcentaje en notas, un porcentaje de asistencia. De hecho, son 3 los requisitos primarios, digamos, para avanzar al siguiente curso, que es su nota, su asistencia y su encuesta INSAFOR. Esos son como los 3 requisitos base para seguir adelante en el curso. Dígame, Nelson, hoy sí. Sí, era más o menos con relación a eso, que yo he perdido básicamente una clase completa por no llegar a tiempo, andaba en marcha, y la otra que no puede entrar. ¿Qué tanto me afecta con dos clases? Para cuestión de información. Nelson, que soy honesto, no manejo más o menos cuánto es el porcentaje por clase. No me he puesto a hacerlo. Entiendo que tienen que alcanzar un 80% y ahí quizás usted puede hacer como más o menos cuánto. Yo no me he puesto a hacerlo. Pero digamos, así, ¿verdad? Siéndole honesto, quizás con una o 2 clases no hay mucha afectación, ya quizás 3 arriba, y eso sin contar porque tienen que ser exactos, digamos, con lo, porque es, entiendo que la plataforma es bien exacta cuando les cuenta las cosas. O sea, te okay, sí, quería saber si estaba en crisis todavía, como para poder luchar. Todavía, con por lo menos si ese es el punto, creo que no está en crisis, okay. No se preocupe. Thank you. Ok. Have a good night, guys. Tienen que darle el espacio a Vladimir. See you tomorrow. Tomorrow is bye. Friday. Good night. It's okay. I hope everybody. Espero que todo no se vaya a ir para la party. Oye, por favor. I need to see you here. Lo necesito ver aquí, no en la party. No vaya a estar allá, teacher. Tengo problemas de conexión y yo empiece a oír ahí. Lady and Ratchet dancing with me. Good night, okay, guys. Bye. Thank you, teacher. Thank you. Have sweet dreams. Good night. Bye, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Okay, Mr. Alvarenga Velázquez.
Hi, teacher. Hi, mister. Questions? Do you have any questions? Fíjese, teacher, que en realidad todas las clases las he ido comprendiendo en su momento. Pero de repente lo que me cuesta es cuando usted me habla en inglés, como que me quedo así, ¿y qué me dijo, verdad? O cuando me pregunta, quizás lo mismo, como que me quedo trabado, porque así, le soy sincero, no me queda chance de estudiar. Yo sí quisiera repasar, pero el cuaderno lo vuelvo a tomar hasta ya la siguiente clase. Antes de cenar un ratito, lo he hecho y ya vuelve aquí. Bueno. Ajá, entonces, de repente, sí he ido entendiendo, y por eso es que usted me mira anotando, ¿verdad? Porque en veces, solo con escuchar, y le soy sincero, prácticamente nunca había tomado clases ni me había, ni escuchar música en inglés, por ejemplo. Entonces, estoy nulo y en veces los compañeros entienden algunas cosas. Yo cuando usted habla en inglés me quedo, ¿y qué diablos dijo? Pero usted tranquilo. Pero sí he ido comprendiendo las clases y las anoto. Y por eso cuando usted me pregunta o algo, yo quiero revisar. Ahí es donde caigo en veces en el que no respondo de la mejor manera, pero creo que he seguido entendiendo las clases. Sí. He ido anotando. Mejor es que usted me pregunte en algo para... Ok. Veamos, pues. Where do you work, Ángel? Sorry, Vladimir. Where do you work? Ay... Ingeniero Ángel, no sé cómo. Ajá, I work in Ingeniero Ángel. Where do you live? I live in Quetzaltepeque. Ah, okay. Do you have pets? Do you have pets? No sé qué me está preguntando, teacher. Mascota. Do you have pets? ¿Tienes mascotas? Ah, sí, tengo uno que le gusta salir aquí por ratito. Ah, pero recuérdese. Do you have pets? ¿Es? ¿Cómo se responde cuando te preguntan con do you? Yes, I do. Ah, ok. Y ahí ya usted puede poner, I have a dog. Está bien. Yes, I do. Y luego puede agregar, I have a dog. Y podría agregar también, its name is, su nombre es, its name is. Ah, de acuerdo. Yes, I do. I have a dog. Ajá. His name is Roy. Ah, okay. Very good. Okay. Are you married? ¿Está casado? Are you married? Yes, I do. Yes, I am. Yes, I am. Es are you married? Yes, I am. Exactly. Ajá. Ahí es donde usted, de la pregunta al final es lo que... Ajá, exacto. Pues es lo que usted dice, creo. Exacto, va entendiendo, pero esa práctica le hace falta. Perfecto. Where are you from, Vladimir? Where are you from? ¿De dónde eres? I am in Quetzaltepec. No, I am from. I am from. Quetzaltepec. Yo soy de Quetzaltepec. I am from in Quetzaltepec. No, I am from Quetzaltepec. I am from Quetzaltepec. Exactly. I am from Quetzaltepec. I mean. Ahí voy practicando, yo creo que. No, no se preocupe. Le pregunto, por ejemplo, si le pregunto dónde es su esposa, puedo preguntar, where is she from? She is from. Very well. Cara Sucia. Ah, okay. She is from Cara Sucia. Very well. Very, very good. Pregunta, what's her name? ¿Cuál es su nombre? Obviamente el de ella. What's her name? Pues ahí sí puede ser she's, por ejemplo. She's name Jocelyn Arevalo. Ah, va. Her, porque his es para él. Her. Ah, sí. O she is, va. Exacto. Is. Ajá, she is Jocelyn Arevalo o her name is Jocelyn Arevalo. That's it. Perfecto. She, él. Exacto. How old are you, Mr. Alvarenga? How old are you? ¿Cómo? How? How old are you? Oh, how old are you?
How old are you? ¿Qué tan viejito está? O traducido literalmente es ¿cuál es su edad? No me recuerdo cómo era, pero creo que es I am 23. Con eso diga, I am 23. A veces nos enseñan y nos enseñaron en el kinder o en el colegio, I am 23 years old. Pero con decir I am 23 está claro. Okay. I am 23. Okay. I am 23. Exactly. I am 23. Let me see. I don't know. Hoy pregúnteme usted. Tiene unos minutitos. Hoy trate de preguntarme usted. Where are you from? I am from San Salvador. Ah, okay. Where is live? ¿Cómo? Where do you live? Where do you live? Ah, I live here in San Salvador also. Where do you work? I work for a Liceo Cristiano. Okay, teacher. Teacher, y si yo quiero preguntarle, por ejemplo, ¿dónde estudió usted? Lo que pasa es que dónde estudió es una pregunta, es con where, y tiene razón. Medio le voy a explicar. Es como que me pregunte dónde estudio en presente. Hágame la pregunta, ¿dónde estudio? Where do you school? No, where do you study? Perfecto. Entonces, solo para que lo vaya sabiendo ahorita, no me vaya a confundir. Me voy alertando quizás. No, pues se lo puedo explicar, pero para que después no vaya, o sea, decir, para que no se quede con la duda, pero no lo use ahorita porque le va a costar si quiere hacer otras cosas. Pero, por ejemplo, para hacer el pasado en pregunta, es bien fácil. En lugar de do, se pone el did. El did es el pasado. Ajá. Entonces, en lugar de decir, where do you study? Yo pregunto, where did you study? ¿Dónde estudiaste? ¿O dónde estudió? Where did you study? ¿Dónde estudió? ¿O dónde estudiaste? Así se hace el pasado en pregunta. Did. You say, where did you study? Y la pregunta, la respuesta, ¿cómo sería? Lo que pasa es que va, ahí es donde le digo que va un poquito más adelantado, porque ahí tendría que darle yo una pregunta, en pasado. En lugar de decirle yo estudio, yo tendría que decirle I studied. Yo estudié. Es el ed es lo que hace el pasado de los verbos regulares. Entonces, I have to say I studied in Universidad Pedagógica del Salvador. Ok, my case. Así es que se hace el pasado y así se contesta. Ah, de acuerdo. O sea, yo diría, por ejemplo, yo diría I study in ENA. Sí, va, pero no es I studied. Algo study. Así como es, tiene que sonar una pequeña TD. I studied. Ajá, más o menos. I studied in ENA. Escuela Nacional de Agricultura. Yes. Y luego en. Sería Universidad Luterana Salvadoreño. También, what did you study there? ¿Qué estudió ahí? Ahí es engineer agroecology. Agricultural engineer. Agricultura. Ajá, ingeniero agrícola. Yeah. Ah, okay. You study agricultural. Agricultural. Yeah, agricultural. Ajá, es. Pero ahí es agricultura. O oh, así pues es lo que se dice agricultural. No, agriculture es agricultura. Agricultural está en el chat. Agricultural es ingeniero agrícola. Ajá, y si quieres agroecólogo, porque en el caso es ingeniero agroecólogo de agroecólogo. Agroecólogo. Ah, oh my god, it has to be agroecologist. Agroecologist.
Yeah. Engineer. Uh-huh. I'm an engineer, agroecologist engineer, yeah. Agroecologist engineer, yeah. Agroecologist. Agroecologist. That's it. Agroecologist. Exactly. Okay. Mm-hmm. That's it. Ecologist. Exacto. I'm farmer también, me dijo que el día que era como granjero, ¿verdad? Ajá, también, ajá. I'm a farmer, yeah, but that's a farmer, pero ya cuando se dice, digamos, en agroecología, es agroecologist, o ingeniero agrónomo, que es agricultural. Agricultural. Yeah. Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo, exacto. Que en veces, en realidad, el título, primero fui agrónomo y después ingeniero agroecólogo. Bueno, pero como casi no conocen ese agroecólogo, en veces. Ajá, sí, sí, yo para mí es primera vez que lo escucho. Uh-huh. Pensé de verdad que todos eran ingenieros agrónomos, ¿no? Pero es parte del conocimiento. De hecho, que lo es, entiendo que lo es, pero tiene cierto enfoque sobre la ecología también. Eso es, eso es. Uh-huh. Eso es. De la mayoría. Pero al final, como todos, primero fuimos agrónomos y bueno, estudiamos en la ENA. Ajá. Y después pasamos, algunos se fueron. Pero fue en el tiempo que la revivieron, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que le dieron un gran realce. Hoy como que no he oído mucho de ella, porque hubo un tiempo que mucha gente, yo recuerdo que they go to the ENA. Ajá. Hoy sí, como que creo, le ha bajado un poco. Ni tanto, fíjense. Quizás sí, nosotros que estamos más en este rollo, o sea, pero sí, sí, al final la gente que en realidad va de campo, preferimos ir a la ENA. Sí, 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 eso. Pero eso es bueno. Aunque hoy también preocupan que todas las tierras las quieren construir. Yo he pasado por tierras de allá, de San Miguel y algunas. Y digo, me preocupa porque sabía que eran algunas manzanas, digamos, que sembraban. Yo recuerdo hace 30 años que yo pasaba por esos lugares, eran terrenos de sembradíos, pero hoy son centros comerciales algunos de ellos. Sí, de hecho es lo que se está viviendo también aquí en Zapotitán, esa carretera que hicieron, ¿verdad? De verdad. Quitó mucha área. Y también que ya la gente no quiere trabajar en esta. Sí, fíjese, eso es parte de lo que usted dice. La gente, they don't want to work, ellos ya no quieren trabajar. Y además, quizás hasta para los terratenientes es más beneficioso financieramente, no realmente como lo debe de ser, porque beneficiosa es más la tierra que produce, pero para ellos financieramente es más beneficioso hacer un centro comercial, lastimosamente, para la mayoría de terratenientes. Sí, la verdad que sí, pero si no producimos, no comemos. Sí, no, pero luego, o sea, realmente es más beneficioso que la tierra produzca, pero financieramente para las personas, o sea, es decir, ellos ven como la parte más así como que, yo hacía la cuenta, dije yo, en una manzana de tierra cabe un centro comercial pequeño, o sea, pero una manzana de tierra, ¿cuántos hombres se necesitan para sembrarla? Si estamos hablando de maíz, con 3 hombres. A ver, eso cabal decía yo, entonces como le ofrecen trabajo a uno, mientras que en una manzana de tierra, digamos que construye alguien un centro comercial, supuestamente ese progreso y ese compromiso le termina dando trabajo como a 20 personas. Obviamente, yo le digo, yo soy parte de que la tierra produzca y me encanta ver esa parte, pero me duele que el país no está, de hecho que aquí no hay ni siquiera arquitectura ecológica. No. Que es algo que duele un poco. Sí, pero... Ni modo, si toca. Ok. Mr. Alvarenga, it's a pleasure. I don't know if you have any other question. No. No, teacher. Ok. No sé si es un placer, si tiene alguna otra pregunta. Eso fue lo que dije, ok. No, teacher, creo que no. Ok. Al final yo en realidad creo que lo que sí me falta es un poquito de práctica y como de aquello de captarlo un poquito más rápido. Y yo sé que no. Mi consejo es siempre escuche música en inglés entre los 70, 80, 90. Empiece ahí. Cuando empieza. No one can forget this evening when your face, when you're leaving. And I get. Entonces, you start like that.
voy a empezar a escuchar, me gustan las de Alan Jackson, pero como no les entiendo y por eso no me gusta oírlas también, porque no, no sé qué. No, pero empiece a escucharlas porque eso va a educar un poco su oído. Ya de, no las traduzca todavía, solo escúchelas. Ya después. Soltar la lengua. Exacto, ya después, cabal, vea la letra en inglés y trate de cantarla. Y con eso tiene más. Y ya de último, tradúzcalas en español. De acuerdo, teacher. Voy a. Yo sé que solo es práctica. Ahorita se me complica bastante. Pero vamos a entrarle. Solo una preguntita, teacher. Yo sé que esto ya es aparte. Don't worry. Usted no seguirá dando las clases posterior, si caemos en el otro curso. No sé, fíjese. A veces depende de inglés corporativo, depende de cómo armen los grupos. Por experiencia, le digo que a veces depende, digamos, hasta de los departamentos de recursos humanos. A veces si ellos envían con tiempo la documentación, arman el grupo bien y generalmente quedan varios. A veces no quedan todos porque algunos hay que estarles revisando, algunos otros departamentos de recursos humanos envían tarde la documentación. Entonces, a mí, por lo menos en experiencia, ya me asignaron un módulo durante 3 módulos. Ya luego después van cambiando y lo mejor es que cambien para que ustedes oigan otro acento y todo. Pero por lo menos no les puedo garantizar sí o no. Y la otra es, digamos que terminamos este módulo, ¿cuánto tiempo pasa para empezar el otro? Fíjese que por lo menos así. Asumiendo que así vamos a agilizar todo en recursos humanos. Si todos sus compañeros, digamos, agilizan todo, a veces lo máximo que nos dan de descanso es 1.5 semanas. Digamos que terminando el 16 de octubre, creo, por ahí termina este curso, estaríamos empezando a finales quizás de noviembre. A finales de octubre o a principios de noviembre, por ejemplo. O sea, no dan mucho espacio, pero sí es 1.5 semanas, perdón la expresión, rica para descansar estas horas y todo. O sea, esto es de 8 a 10 y para después volver a empezar más o menos 1.5 semanas. Se tardan a veces. Eso es como el promedio. Ah, de acuerdo. Sí, le pregunto porque ya se me va a complicar más de lo que me está complicando ahorita. Así escuché. Bueno, lo deja en pausa y pues ni modo, cuando le toque volver, pues ahí hablemos. Vamos a hacer el esfuerzo. Ok. Thank you, teacher. You're welcome.